As you probably know, Julian Assange, as well as his colleagues and friends and associates, were extensively surveilled during his time at the embassy. And our next speaker, Andy, is going to talk about procedural and technical details of that surveillance, which is what we are really interested in. That's why the room is full. So, Andy, technical aspects of the surveillance in and around the Ecuadorian embassy in London. Please give him a warm round of applause. Bueno, empezamos con la charla Aspectos técnicos de la vigilancia dentro y alrededor de la embajada ecuatoriana en Londres, presentada por Andy. Okay, good morning, everybody. Buenos días a todos. Bueno, esta va a ser la segunda vez que voy a estar en esta charla. La primera fue el primer día, pero bueno, el video no falló. Creo que fue la CIA, pero no creo que esté siendo paranoico. Bueno, voy a repetir ahora la charla. Tenemos un problema con la... Oh, mierda, tenemos un problema con la diapositiva. Estamos viendo cómo lo corregimos. Tratemos de nuevo. Ahora sí funciona. Bueno, la presentación va a cubrir alguna... Esta presentación va a cubrir algunas, pero no todas los aspectos de la vigilancia. Hay cosas que claramente pasaron en la red. Había muchas más cosas pasando en la embajada. Pensábamos que algo estaba pasando a través de con meta waves, con ondas meta, en la embajada, y eso nos daba a conocer de que había mucho más otras cosas pasando, pero voy a tratar de explicar todo con el mayor detalle que pueda. Lo segundo que tengo que decir, lo que le estoy presentando, es lo que ha hecho una compañía llamada Undercover Global. Ellos están siendo juzgados. El dueño de la compañía ha recibido instrucciones de otros partidos, ya que ha sido modificando protocolos y otros protocolos y otras tecnologías de la información. Otra de las causas por la cual ha sido perseguido es lavado de dinero y soborno, y bueno, por haber estado espiando a personas. En el momento de esta presentación, él no ha sido juzgado, ¿no? Aún. Y el material que le estoy presentando es de vigilancia a través de Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, esta es la estructura de la presentación. He pensado que les quería dar una estructura de la presentación en general, una idea general. Bueno, la operación se llamaba Operación Hotel. Ese fue el nombre oficial de la operación. Y así para poder hacerse cargo de las personas que llegaban, tenían su primera terminología, y la mayoría de esto fue instruido por la inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué es lo que fue instruido por ellos? ¿Qué tipo de datos eran recolectados por la embajada? Y, por ejemplo, fueron instruidos para actualizar, por ejemplo, el tipo de mobiliario que había en la embajada para incluir más tipos de vigilancia. Lo que
lo que hizo Julian para para estar en contra de la vigilancia es lo que la idea básica es que Julian tomó la idea de que cualquier hacker debería ser libre y en este caso ha pagado uno de los precios más elevados teniendo que estar cautivo en una embajada y solo ha sido llevado más adelante a través del reconocimiento de la comunidad. Pero como sea, la idea general es tratar de demostrarles cuál es la historia de que hay detrás en la primera etapa en que él estuvo dentro de la Embajada de Ecuador. Y cómo era, por ejemplo, que funcionaban las cámaras de vigilancia que estaban al pendiente de los visitantes que iban a verle. Pero sin embargo, hubo tres grandes partes en esta historia, tres fases, que me gustaría que ustedes entiendan. La primera fue bajo el mandato del presidente Obama y que en la temporada en que el presidente Correa estaba en Ecuador. Después de ello, hubo una fase en que hubo una conferencia de seguridad internacional enfocada a proteger la Embajada de Ecuador. Y de la compañía española que tenía un gran cliente, que veremos que estaba particularmente interesado en la Embajada de Ecuador. Como esta compañía estaba haciendo ventas a terceras personas y recibiendo pagos, Bueno, sin embargo, en la fase 2, después de las algunas publicaciones han dicho de que y después de que el gobierno de Ecuador empezaron a cambiaron los protocolos y las instrucciones y también hubo presión de sus amigos de Estados Unidos para tener bugs, gusanos de audio y de cámaras para tener mucha mejor vigilancia. Está documentado que esto ha sido en nombre de Estados Unidos porque tenemos los correos electrónicos y los abogados han analizado estos correos electrónicos y sabemos que esto fue así, que estas instrucciones fueron dadas. A veces sus instrucciones, su inglés no era muy bueno, pero a veces sus correos electrónicos tenían un muy buen inglés y eso que es sospechoso de que en realidad no era él, sino que era de otras personas, de otros, en este caso de la CIA. Bueno, y al final luego voy a explicar la otra fase. Lo que quiero explicarles primero también, además, es que en abril de 2018 dos cosas pasaron. El nuevo gobierno de Ecuador hizo un acuerdo con Estados Unidos acerca de la investigación en contra de Assange para darles una razón a Ecuador para darles una razón para poder hacer esto fue justificado por el sentido de evitar la manipulación de las elecciones. Y la segunda cosa fue se contrató una segunda compañía
ecuatoriana que empezó a reforzar las medidas de seguridad. Y la idea era que la información se pudiera utilizar en corte porque toda la información que se había obtenido anteriormente era básicamente ilegal. Hubo también un intento de extorsión en contra del director de Wikileaks. Era el director en ese momento de Wikileaks. Y ha habido publicaciones acerca de estos intentos de extorsión alrededor de abril de 2018. Pues sería bueno apuntar, mencionar que todas las pertenencias de Julian Assange, su equipo de cómputo y sus aparatos habían sido confiscados en nombre de un acuerdo de cooperación. Lo que ven aquí es una fachada de la planta baja de la Embajada de Ecuador. No es todo el edificio, es solo lo que va hacia una calle. Pero el centro comercial Harrod estaba ahí cerca. Por el lado del lado se tiene la salida de emergencia de la embajada. Y lo que ven para la derecha es el patio. Esta es la entrada. En este mismo edificio hay varias embajadas. Por ejemplo, la embajada de Colombia está del lado derecho. Y hay más embajadas, no recuerdo cuál más. Este es el vestíbulo de entrada. Y tenemos diferentes perspectivas de cámaras. Lo que tenemos aquí es una vista general de las cámaras instaladas antes de las actualizaciones en diciembre del 2017. Lo que ven arriba a la izquierda es la habitación y a la derecha es la oficina de juntas. Es donde la mayor parte de las reuniones con visitantes, por ejemplo con los abogados, tenían lugar. Y el área verde es donde se muestra todos los sectores en que estaban siendo vigilados por video, por cámaras. Abajo a la derecha había un pequeño dormitorio donde él tenía su cama. Pueden ver ahí también la entrada. Por afuera tenían algunas cámaras, una por ejemplo de 8 megapíxeles, un monstruo, que me hizo creer que yo también quiero una cámara así. Pero ustedes, como pueden ver aquí, las cámaras que están hacia afuera, bueno, ustedes pueden ver cuál es la idea de esto. Incluso pueden capturar unos eventos que les voy a indicar nuevamente. Bueno, como pueden ver, el mall está al lado izquierdo. ¿Y cómo son las entradas? Bueno, la operación hotel fue el código oficial de las medidas de seguridad. Tenía su propia terminología. El director era el embajador. Cuando ya hablaban del hotel se referían a la embajada y cuando se referían al huésped se referían a Julian Assange. Y esto involucraba a quienes podían tener acceso al edificio y cómo los visitantes iban a ser tratados. Había una representación oficial, una persona del Servicio de Seguridad de Ecuador, de la Secretaría, Gabriela País, que era secretaria del embajador y estaba a cargo de supervisar las compañías y cómo trabajaban las compañías de seguridad. Estamos hablando más o menos de 20.000 personas que iban a la embajada por mes. De 20.000 dólares por mes que habían sido sobornados para que la compañía tuviera acceso. Esto les da más o menos una idea de cómo la compañía aceptó estas modificaciones y cómo haciendo hacer de que eran en nombre del Ecuador, pero no de Estados Unidos, de hecho.
Bueno, y habían otras cosas que eran también divertidas que les voy a mostrar. Los estándares, los procedimientos estándares que estuvieron ahí estaban que en la puerta tenían que mostrar su pasaporte, había un detector de metales y tenían que dejar todos los aparatos electrónicos en el lobby a la entrada con un sector como un diario en que tenía que firmar con el número de su pasaporte. Luego un guardia dirigía al visitante a una sala de conferencias, cerraba la puerta y cada semana siempre había como un reporte en donde se mencionaba todo lo que había ocurrido. Lo que los visitantes tendrían era que el nombre, la razón de la visita, todo el pasaporte estaba siendo copiado, todas las visas y todas las páginas de entrada. También una descripción de cómo ellos se veían, si venían solos o no. La descripción de cómo llegaron y de cómo se fueron. Por ejemplo, aquí tenemos mucho material de copias de pasaporte. Esto es un ejemplo de lo que pasaba en la entrada en noviembre del 2016. Es uno de los abogados que ha llegado, que tocó el timbre, entró, fue chequeado su pasaporte. Bueno, y luego, arriba a la izquierda hay unos guardias haciendo una actualización de las cámaras. Bueno, y eso estaba justo pasando en ese momento. No les tengo que mostrar todo el video, pero ustedes pueden tener una idea de que les necesita entregar su teléfono, chequea su maleta, su bolso, para ver si... para asegurar de que los visitantes no trajeran un aparato de grabación o otro tipo de aparatos. Lo que vemos es documentación de una de las reuniones. Esto es, de hecho soy yo, pero bueno, esto es algo aburrido. Déjenme mostrarle algo más. Esta es la única diapositiva que tengo, desgraciadamente. No tenemos. Esta persona de Sri Lanka que traía también un gato. Y sí, desde luego es la reunión que más me gusta, pero las demás son bastante aburridas. Las modificaciones por terceros que se le hicieron al edificio iniciaron al inicio del año de 2017, después de que se cambió las comunicaciones a un sistema de encriptación que tuvo que ver con el cambio de régimen en los Estados Unidos. La administración de Donald Trump estaba tomando posesión del gobierno de Estados Unidos y empezó a complicarse la relación de poder. Comenzaron a iniciarse, a tomar a mediados del año de nuevas grabaciones y después Morales voló de España más tarde a los Estados Unidos y ahí se iba a encontrar con sus amigos norteamericanos que además estaba enviando instrucciones con respecto a la nueva instalación de las cámaras. Y además se inició a optimizar algunas partes del sistema. Por ejemplo, había algunos problemas con los filtros de las cámaras de video, que después les comentaré un poco más acerca de cómo Julian Assange había tratado con esto. También los Estados Unidos habían pedido tener acceso directo a las cámaras. Entonces lo que se hizo fue hacer instalaciones dentro de la embajada de manera que se pudiera
tener dos accesos, uno para las personas de Ecuador y otro para las personas de los Estados Unidos de América. Este es uno de los correos que tengo. Yo no hablo español, pero bueno, aquí se está hablando del acceso a las transmisiones de video, donde se tiene una para los norteamericanos y otra para los ecuatorianos. Y bueno, yo se los muestro aquí solo como referencia del servicio norteamericano. Y después se empezó a hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, se instaló un teléfono en los teléfonos, de manera que se pudiera timbrar. En las puertas te tendría que decir un teléfono, un comunicador. Entonces había un escritorio en el vestíbulo donde estaban los guardias de seguridad. Y entonces, si ellos escuchaban el nombre de la persona que quería entrar, se iba a grabar. Y entonces las personas que estaban de seguridad empezaron a tomar grabaciones de voz de los visitantes. Se iba a abrir la puerta, iban a tomar su pasaporte, se cierra la puerta con la persona afuera. En ese tiempo, mientras la persona estaba afuera, el visitante se iba a tomar copias del pasaporte y después ya se les daba entrada. Se iban a tomar todos los códigos IMEI y MSI de los diferentes teléfonos móviles. Y por ejemplo, aquí fotografiaban todos los ítems. Por ejemplo, aquí hay ejemplos de un corresponsal de seguridad nacional. Este es mi teléfono y una criptocámara, y esta es una activista italiana. Por alguna razón, ella siempre viaja con toda su colección de sticks USB. Y como pueden ver, que sacaron las tarjetas SIM y para fotografiarlas todas. Aquí pueden tener una idea de la documentación de las reuniones de diciembre del 2017 con las nuevas cámaras, que también tenían audio. Pueden ver que la calidad ha aumentado claramente. Bueno, sin embargo, eso no es todo. También tenían incluyeron ruido blanco. Bueno, tuvieron algunos problemas con el ruido blanco. Las cámaras que estaban en el techo no eran suficientes, por lo tanto, hicieron otras modificaciones para mejorar. Aquí pueden ver cómo fue el resultado, en que está el extintor y una cosa ahí abajo. Por ejemplo, sacaron el plástico y instalaron la cámara, la vigilancia ahí, el micrófono. But you get the idea. They looked into all of the things here on the left side. By the way, you see the noise generator, but they looked at all the art objects, all the kitsch stuff, to see what could be suitable before they identified that the fire extinguisher is just the best thing to do. Here you would see that Julian also installed a loudspeaker next to the window, so there was not only one loudspeaker above the table for the white noise generator, but also directly at the window. Here you see very briefly on the top the loudspeaker over the table, but they also opened during the survey all the electrical wiring things, the light switches and so on, to see if there would be any suitable places. And they also did that in the bathroom number two. Bathroom number two was originally the woman's bathroom, which also had a shower. It was then later more or less Julian's personal bathroom, where he also made the most critical meetings with his lawyers and associates while running the shower, as you would see it in every better
spy movie. Yeah. However, what they did was behind lo que hicieron fue que estas cajas que están arriba de el gabinete instalaron los micrófonos arriba dentro de esta caja. Y no sabemos si tenía una calidad de audio bien o no. A través de las cosas en la cocina, por ejemplo, esto también podría tener un micrófono en la cocina. El otro aspecto que Morales discutió con la gente en la embajada cuando volvió de sus viajes es que les preguntó si podrían accidentalmente dejar una puerta abierta y así llegar a si alguien podría llegar y secuestrar. O, por ejemplo, si podrían poner veneno en la comida o otras posibilidades de envenenamiento. Pero, por ejemplo, esto abre la puerta de algo que sería completamente ilegal. Bueno, pero esta es la CIA, que ellos en realidad no se preocupan de la ley, que lo que es legal o no. So, por ejemplo, fueron por todas las puertas y analizaron cómo un secuestro podría pasar, por ejemplo, de los movimientos que podría alguien tener de cómo podrían secuestrarlo a través de la embajada. Tengo este video, por ejemplo, que aquí se pueden imaginar, pueden tener la idea de cómo funcionaba. Bueno, y podemos identificar de la persona que lo hizo. Tenemos tres videos de este tipo, de las habitaciones de atrás y adelante, y que también consideraron qué pasa si es por a través de la ventana en vez de a través de la puerta. Esto es aún parte del plan. Por ejemplo, identificar todas las puertas y ventanas y nombrarlas. Por ejemplo, cómo podrían identificar todas las ventanas, cómo podrían entrar por arriba, por ejemplo. En 2017, instalaron dos micrófonos en el extintor y arriba del gabinete en el segundo baño. También discutieron que querían otra habitación donde Julian tenía una pequeña biblioteca y un lugar en donde juntarse con gente, con su gente. Pero para poder vigilar, tendrían que haber vigilado a través de la habitación del embajador. Pero para eso tendrían que haber escuchado a través de las puertas, pero para poder hacer eso, los estadounidenses les instruyeron de sacar una cucharada, una muestra de la pared para saber qué tipo de vigilancia tendrían que instalar para poder atravesar la muralla. Bueno, aquí también vemos otros lugares donde había micrófonos. Y así como documentaron su trabajo. Aquí, por ejemplo, hay documentación fotográfica o de video de la actualización de las cámaras. Este es el diagrama actualizado de la instalación de cámaras. Pueden ver todas las cámaras ahora son 4 megapíxeles y ahora la sala de conferencias hay 2. Y así pueden cubrir toda la habitación. No les muestro las dos diapositivas, pero ahora podemos ver que ahora todas las habitaciones han sido cubiertas por la vigilancia.
este generador de ruido que Julian instaló fue realmente un dolor de cabeza. Otra gente me ha dicho esto y me han dicho que si uno se sienta en una habitación con un generador de ruido, a uno le da dolor de cabeza. Es bastante difícil de hacer eso por 1 o 2 horas. Sin embargo, los americanos tuvieron problemas con eso y ellos ya habían estado tratando de penetrar la embajada desde afuera con... con láseres que se disparan a través de las ventanas y que a través de unas pegatinas, unas calcomanías especiales que están en las ventanas, se pueden detectar las vibraciones y de esa manera se puede tomar mediciones del sonido que se refleja y que pudieron, bueno, lo pudieron analizar de esta manera. Fue una de las medidas para contrarrestar el ruido blanco. Lo que podemos ver aquí es en qué lugares fue que se colocaron estas calcomanías, estas pegatinas. Y esto no era solamente en el salón de conferencias, sino también en otras ventanas. Y de hecho las cámaras que estaban en la parte de afuera, en efecto, podemos ver una grabación de una persona norteamericana que anda en la parte exterior con la máquina láser, con el rayo láser. Lo que ven aquí es una idea de que no es la cámara. También ocurrieron otras cosas que más bien que yo quisiera les mostrar simplemente por entretenimiento, que algunas veces ocurrían, que no solo se estaba espiando para beneficio de los norteamericanos, sino simplemente para el sistema de seguridad. Al final del 2017 es que ocurrieron estas cosas. Durante este año fue el que el nuevo gobierno de Ecuador fue electo, pero no estaba todavía, no había tomado posesión del gobierno. Es decir, la situación era todavía una responsabilidad del gobierno anterior. Y habían llegado a un acuerdo con algunos otros países que habían accedido a tomarle como en protección diplomática en otras embajadas. Y el 21 de diciembre se reunieron en la embajada. Lo que vemos aquí es una reunión del 21 de diciembre. Bueno, en ese momento los americanos estaban en alerta y se hicieron de que las personas no estuvieran cerca del extinguidor e incluso instruyeron a que los guardias estuvieran afuera de la puerta y escuchar a través de la puerta. Esa misma noche, bueno, el siguiente día, dieron la orden de arresto internacional para Julian. Bueno, y ahí se supo de que el plan de hacer Julian como diplomático, que era la idea anterior, no iba a funcionar, y ahí supieron de que no iba a funcionar. Así es como este término como de inteligencia activa viene a producirse. Al final les traje algunos links de recursos de casos que han estado ocurriendo. Hay más otros casos que han sido reportados en bugplanet.info. Si quieren soportar, tienen que colaborar, ayudar a este tipo de investigación,
pueden chequearlo allá. También recolectamos dinero para ayudar a todos estos casos de vigilancia. Bueno, todo eso es lo que yo quiero decirles. Tenemos un poco de tiempo de preguntas. Tenemos tiempo de preguntas. La pregunta era acerca de, de las pegatinas, las calcomanías en las ventanas. Estas pegatinas, lo que pasó es que estas pegatinas les dijeron de que eran ahora requeridas para detener. O sea, esa fue como la justificación que les dio. Que la justificación era que el gobierno británico había cambiado una ley y que se tenía que definir en las ventanas que ese edificio estaba bajo vigilancia de cámaras de circuito cerrado. Sí, vamos con las preguntas ahora. Tenemos también preguntas por internet. En este caso no voy a estar solamente abierto a preguntas, pero también a sugerencias de cómo sacarlo de la, cómo solucionar esto. Pero bueno, tenemos una pregunta de internet. Pregunta corta. Es acerca de los láser y las. ¿Cuál es el objetivo de los láseres y de la tecnología de láseres y de los stickers de las pegatinas? Quizás no lo dije claramente, pero las pegatinas serían reflectan todo para afuera, pero la forma en que están pegadas a la ventana las separan del ruido interno. La verdad es que no tengo detalles de cómo realmente funciona esto. Pero de alguna forma ayudaba a los americanos en su tecnología láser para de alguna forma capturar la vibración y así capturar la voz de lo que estaba ocurriendo. Pareciera que no hay. Sí. Sí, sí, tenemos más otra pregunta. Hola. No es necesario que nos digas la fuente, pero sin decirnos la fuente, ¿nos puedes decir de dónde conseguiste todos estos videos y esta información que nos mostraste? Bueno, como bajo asesoría judicial, abogada, la verdad es que yo soy un periodista activista, por lo tanto no puedo revelar, pero esto está de hecho siendo investigado. Un comentario, he discutido esto con Julian y yo debería decir, antes de irme en detalle en todo esto, y mirar este material por horas, horas y días. Por supuesto, a mí y a Julian lo hubieras hubiera pensado que éramos paranoicos, pero en realidad lo que tuvimos fue una buena estar nos dimos cuenta de que circunstancialmente teníamos algo bien. Tenemos otra pregunta. Al inicio se mencionaba que había que hay varias embajadas en el mismo edificio y qué es lo que pasa. Mi pregunta es sobre los vestíbulos del edificio en general y si esto se puede considerar un área neutral porque van hacia varias embajadas. Bueno, el pasillo es de Gran Bretaña, por lo tanto eso. Todos los apartamentos en ese edificio son privados y
Bueno, mejor, quizás hay un mejor término en inglés, pero que yo no lo sé, pero la policía diplomática, que es un poco, que es mejor que educada que la policía regular de Gran Bretaña, no están autorizados a entrar a la embajada, pero sí estar en el pasillo, enfrente de la puerta. Pero, por ejemplo, ellos también podrían escuchar la conversación si uno está conversando con un guardia, por ejemplo. En los primeros meses en que estuvo, había mucha policía afuera. Y como estaba helado, de hecho, instalaron un vehículo que decía conferencia de policía, en que tenían este vehículo que estaba constantemente ahí enfrente. Tenemos una pregunta más del Internet. ¿Ha sido usted contactado por ya sea por la CIA o por alguna otra agencia acerca de estas operaciones de seguridad? No en una forma directa en que me han hablado directamente, pero sí en términos de vigilancia implícita. Por ejemplo, cuando estaba en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, el oficial, por ejemplo, de inmigración me pregunta las mismas preguntas tres veces y me repite y repite las preguntas sin ni siquiera escuchar las respuestas. Y en algún momento yo me di cuenta de que después de tanta pregunta, hay una... entonces cuando eso ocurrió, lo que ocurrió es que, bueno, ahí cuando después de todas esas preguntas, llegó alguien atrás mío, porque me seguiré todo el día. Y esa es una forma de vigilancia, de intimidación, en que así me hicieron saber de que yo no soy bienvenido, que eso es lo que está ocurriendo en todo momento y que en realidad eso va a ser parte de mi vida. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias por la charla. Me gustaría continuar con lo que usted acaba de mencionar de estar bajo vigilancia. Y me gustaría que nos hablara un poco más del extintor de incendios. Bueno, quizás voy a dar una charla en los siguientes meses de la vigilancia de mis micrófonos que quizás me han enterado. Un ejemplo es que había un taco de autos, de acumulación de autos a 3 en la noche en una ciudad europea. Es realmente improbable. Es un poco de que ha sufrido mi calidad de vida y cambia la conducta hacia otras personas. Por ejemplo, por supuesto, esto es como darse cuenta situacionalmente. Si básicamente lo ves del balance entre las medidas y opciones, ellos tienen un presupuesto increíble militar, muy grande, y nosotros tenemos criptografía y teléfono encriptado. Mi supuesto que he hecho entonces que realmente yo no estoy haciendo nada ilegal, estoy solamente estudiando este material y este caso, y que incluye, por ejemplo, fotos del baño. Y para mí es muy claro de que no es que él ha violado la ley, sino que es un caso político, es intimidación, y quieren dar al presidente
así como colgarlo de un árbol para dar un ejemplo de que esto en realidad no se debe hacer. En el lado positivo, él ha mostrado de que es posible que el internet puede proveer más información acerca de los gobiernos y acerca de los secretos de para todos nosotros. Bueno, y eso tiene consecuencias, tiene un precio. Esto parece convertirse en una distopía más grande, mayor cada vez. Vamos mejor a tomar alguna otra pregunta del público. Muchas gracias por la presentación. Fue muy importante ver los detalles y estas imágenes, estos detalles que nos menciona de cómo se estaba vigilando la embajada. Y cómo nos menciona que todo esto estaba hecho en complicidad con la embajada. Con la embajada ecuatoriana, a pesar de que usted nos dice que no había una relación de perspectiva larga. Y me pregunto si hay alguna manera de que se puedan defender o de que puedan tratar de contrarrestar y que se pueda considerar esto como una violación. Bueno, lo que puedo decir es que los abogados españoles de Julian, con mucha presión y también con los jueces españoles, han examinado la evidencia y el dueño de la compañía está bajo arresto, los computadores y los discos duros, USB sticks, han sido confiscados y eso está siendo trabajado ahora. Porque quizás eso va a ser muy importante para el principal caso de extradición de Julian. Estados Unidos o algunas entidades de Estados Unidos que están localizadas en Estados Unidos no han podido desarrollar su defensa en una forma legal, y ese sería el primer argumento. Normalmente los abogados me han dicho que en cualquier caso normal esto sería el fin, esto no ocurriría. Nadie espera un juicio justo en este caso. Bueno, también tenemos que decir que él estaba bajo vigilancia y bajo restricción por 24 horas al día. Eso, y él claramente no es un terrorista. Y ahí claramente con esto vemos que este no es un caso normal. Las regulaciones de las Naciones Unidas de tortura y está completamente fuera de lo que ha ocurrido. Claramente esto no va a ser un juicio justo. Por supuesto que hay problemas con esto, bueno, pero con las Naciones Unidas, con Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que demandarle a las embajadas de, por ejemplo, de Gran Bretaña, de que las cosas tienen que ser más humanas. Cuando la corte la preocupación que tenemos es que en realidad él vaya a ser matado antes de que el juicio termine. Tenemos otra pregunta. ¿Sabe usted si la compañía española sigue estando a cargo de los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres? Bueno, el contrato de esta compañía ha sido cancelado desde 2018 y bueno, eso ya no está ocurriendo ya. Lo que yo también puedo decir es que un aspecto importante de esto es que de esta compañía tenían turnos, los que tenían turnos de 8 horas, por ejemplo, en la embajada, estaban bajo protección de testigos por el gobierno de España.
Y en realidad ellos no estaban contentos de este tipo de lo que pasó. Por lo tanto, hubo cierta resistencia a lo que ha pasado. Algo de esta resistencia. La otra resistencia ocurrió porque esta compañía empezó a cobrar más dinero, pero eso no fue compartido. Y bueno, y las personas que estaban trabajando ahí están descontentas de que hubieran estado sentándose con Julian todo el día. Y tenemos otra pregunta del internet. ¿Cómo explica todo el esfuerzo que se ha llevado hacia intimidarle a usted, lo que nos mencionaba, de cómo se le ha estado vigilando? Y bueno, tengo una pregunta para usted. ¿Cuántos servicios de seguridad y de información de los gobiernos pueden estar en este mismo cuarto ahora mismo? No sé si entendí la primera pregunta completamente, pero la primera pregunta podría haberme introducido de otra forma. Podría haberles dicho, vayan al reporte Mueller y vayan a la página 46. Yo a Julian le he traído ropa, comida, paquetes, sticks. Nunca podré probar de lo que no le he traído. Bueno, entonces me dijeron que yo fue el que les traje sticks de USB. Nunca van a poder probar eso. Estoy en una fundación de Small Holland Foundation y que trabaja por la libertad de información, que ha trabajado en diferentes casos y la verdad es que no estaría sorprendido si es que quieren matar Wikipedia en vez de Julian Assange, WikiLeaks, perdón, en vez de Julian Assange. Por supuesto, yo no soy el único que está siendo seguido. ¿Cuántas agencias de seguridad puede haber en este momento en el cuarto? Es la segunda pregunta. En el stream veo 23 diferentes, de 5 a 8. El señor que está al lado parece un poco sospechoso. Bueno, ¿qué puedo decir? No todos los aspectos de WikiLeaks los podemos nombrar porque hay testigos protegidos, hay información que ha sido protegida que no podemos y otras fuentes que no podemos comentar, y claramente como un proyecto de medio es cosas que no podemos, que debemos proteger. Tenemos otra pregunta. ¿Es usted alguien de la CIA? No, bueno, entonces no, vamos a pasar al micrófono 2. No sea brutal. ¿Hay algunas consecuencias diplomáticas de este caso? Porque, bueno, si tenemos al gobierno británico, a la CIA, violando a la embajada de Ecuador, a la embajada de Ecuador instalando cámaras, no es algo que yo comprenda como que esté correcto. Bueno, yo pensaría que en cualquier país normal europeo habría una investigación, como una investigación oficial, por ejemplo, de otras embajadas del mismo edificio. La Gran Bretaña no solamente ha decidido salirse de la Unión Europea, pero también acercarse a Estados Unidos. La verdad es que me parece que el gobierno actual de Ecuador es bastante pro Estados Unidos.
han hecho este acuerdo con Estados Unidos de apoyar la investigación. Entonces, yo no sé si está... Bueno, creo que actualmente lo más fuerte que ha pasado es esta investigación española. Han habido cosas contradictorias acerca de servicio secreto, pero esto está todavía está en proceso. Y todos estos links están dentro de mi wiki propio, en donde estoy recolectando todo el material, sobre todo, por ejemplo, de noticias españolas. Y yo creo que todo lo van a aprender mucho más en las siguientes semanas. Todo esto está en progreso. Tenemos ahora una pregunta de la persona de la CIA. Bueno, primero, esa es la verdadera naturaleza de la CIA. Me sorprendería mucho de encontrar evidencia, porque una de las características principales de vigilancia es que no se tiene habilidad. Sí, tenemos evidencia de que cosas están pasando, pero no tenemos evidencia. Bueno, esa es casi la definición de una vigilancia hecha bien, porque no sé por qué le estoy diciendo eso, pero bueno. Create an invoice for covert spy activity as a communication contest. Bueno, lo que pasó es que Gibraltar and there might be hidden bank accounts there. And also the way the cash was transferred changed from la forma en que de esta persona que transfirió dinero, no, la verdad es que no, que las cosas no todas las cosas se pasaron por Sheldon Adelson, pero la verdad es que esto fue bastante un operador de inteligencia internacional bastante raro. Me puede el corre casino, tiene casinos en Las Vegas, ha hecho operaciones de espionaje en Macao, ha acusado a WikiLeaks. Es una persona muy interesante, tiene 93 años de edad, ha estado involucrado en negocios en Macao, en negocios en China, en negocios con la prensa de Corea del Norte. De hecho, también tengo algunas fantasías de un amigo mío que está realmente en problemas. Si tienen fantasías de cómo sacarlo de ahí, no solamente de cómo luchar contra la CIA, pero también de cómo sacarlo, de dónde está. Tenemos una pregunta más del Internet. ¿Qué es lo que pasaría? La pregunta es, ¿qué es lo que pasaría con WikiLeaks si es que a Julian Assange se le condena a cadena perpetua? Y por último, un último comentario del Internet. Es un agradecimiento por la charla y una petición de que se la pueda dar de nuevo. Yo no hablo por WikiLeaks, pero conozco al el jefe editorial y él está publicando cosas. La última publicación, por ejemplo, fue hace 2 días atrás, en el 27. Por supuesto, decidieron continuar con el trabajo. Ellos creen que esa es la única cosa que pueden hacer para demostrar que esto es una organización de publicación, una que publica, que han colaborado con otras personas de los medios.
surrounding environment is anyhow a lot more supportive as the other. Donde están localizados son mucho más, están mucho más apoyados por donde están ubicados. Bueno, están. Islandia es un país muy pequeño donde a través de este escándalo bancario donde Christian está, se encuentra ahora, él está en un ambiente que es un poco más amigable con WikiLeaks. Y bueno, por parte de WikiLeaks o por parte de Gran Bretaña. Si alguien tiene ideas de cómo mejorar esto, bueno, tenemos que recolectar ideas para sacar a Julian de la cárcel. ¿Podemos tomar otra pregunta más? Desde hace mucho teníamos ya la sospecha de que había una solicitud de extradición de Julian y ahora lo sabemos. Y bueno, esto ya parece ser que podemos estar seguros de que esto no era una teoría de conspiracionista. Y ahora, ¿cómo podemos ayudar al siguiente Julian, de quien no sabemos si está ahora mismo bajo vigilancia? ¿Y qué podemos hacer respecto en el futuro? Bueno, en teoría, lo que yo sé es que las actividades de publicación de WikiLeaks no son ilegales, no han sido ilegales. Sí, hay una investigación que está ocurriendo, pero esta investigación es acerca de cómo las fuentes fueron convencidas de ser fuentes. Por ejemplo, la idea de que Chelsea Manning estuvo instruida para hacer algo y para publicar algo luego. El hecho de publicar no era ilegal, ¿no? Y tú, como ustedes saben, Chelsea Manning está de nuevo en la cárcel por no haber testificado en contra de Julian acerca de exactamente esta pregunta. Es no solamente lo que está en peligro, lo que ha sido publicado, sino que también las fuentes y lo que cómo se ponen palabras en la obtención de fuentes. Es difícil para mí decir el concepto de cómo esto debe continuar. Pero en términos de temas de transparencia, ha sido demostrado que se puede hacer esto a través de Internet. Y ha sido combatido por la gente que está en el poder. Y la verdad es que tenemos el derecho de saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo vamos a hacer eso con la nueva ley en Estados Unidos, incluso en Gran Bretaña? La verdad. Bueno, aquí estamos en Europa. Alemania tiene una buena historia bastante rara. Otros países tienen una constitución acerca de en que incluyen los países, los derechos humanos. Quizás yo veo que al menos los países como Francia, Alemania, no está mal. No podemos permitir que otros países, por ejemplo Estados Unidos, esto siga ocurriendo.